Hola, muy buenas tardes, queridos amigos de Mundo Virtual Latino. Estamos en la casa del gran ojo de Second Life y en esta ocasión nos acompaña la señorita Aura. Hola, Aura, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Mercy, muchísimas gracias. Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Yo muy bien y feliz de tenerte acá en el set del Gran Ojo el día de hoy para que nos cuentes un poquito de ti. Cuéntame, ¿desde cuándo juegas a Second Life, Aura? Hace 8 años, perdón, 7 años, 8 meses. Wow, me estoy fascinando de que los avatares que nos han referido, que han venido a acercarse al proyecto, son avatares que ya tienen muchos años jugando a Second Life. ¿Por qué el nombre de Aura para tu personaje? Bueno, primero que todo, mi nombre de ahora viene de mi nombre real, así me llamo yo en real, Aura. Pero antes de ese nombre yo tuve Choco, o sea, yo soy más conocida como la Choco. Y me lo cambié a mi nombre real, Aura. De ahí viene. Oh, la Chuco, qué bien. Bueno, ya sabemos el apodo que los habitantes de la casa por ahí van a estar quizás manejando para referirse a esta belleza latina. ¿De dónde eres, Aura? De Cali, Colombia. Qué bello acento, amiga. Cuéntame, Gracias. Aura, dentro de Second Life hoy, después de todos estos años. A ver, ¿qué he hecho yo? No, pues muchas cosas. Ahorita, pues paso música. No digo que soy DJ porque DJ no soy. En algunos discos paso música, y antes de eso yo era host. Y antes de ser host, pues fui, ¿qué te digo? Iba de disco en disco, me gustaba salir mucho, conocer gente, hablar, pues un poco, ¿no? Porque yo no soy de mucho hablar, soy de poco hablar. Los que me conocen así, ¿no? Muy callada. ¿Qué te digo? Sí, eso, pues, y con mi familia. Me gusta estar mucho con mi familia de SL, que los adoro, los amo mucho. A mi papi, a mi mami, a mi hermano. Y bueno, saluditos a toda la familia de Aura que nos siguen por las redes sociales muy probablemente, porque hoy en día Second Life se juega dentro de la vida virtual, pero todo se pone por las redes sociales de Facebook. Si no, no sucede. Lo que dicen, si no lo posteas en Facebook, no sucedió. ¿Por qué Aura se interesa por el proyecto del Gran Ojo? A ver, me gustó porque, primero, porque es que para conocer más personas, para integrarme más, para ver si, no sé, puedo, no sé, es como chévere, no sé, me gusta la nota de estar aquí dentro de una casa, convivir con gente hermosa, linda, preciosa, porque todos somos así, y hacer más amigos, ya, no sé, me gusta la idea de venir a conocer más gente. ¿Has pensado cómo te piensas, cómo te verías si te ganas ese cuarto de millón de lindens? ¿Qué harías? Ay, Dios. La pregunta del millón. A ver, te digo. Sí, me gustaría darle a cada esas personitas que me ayudaron aquí en SL, darles un regalito, o sea, un poco de lo que yo me gane, a mi familia y ¿por qué no? Si se puede sacar RL también. Y ayudar también a las personas que necesiten. Esas tres Muy bueno. cositas. Sí, la verdad es que me parece genial que estén queriendo apoyar a la gente más necesitada. Yo creo que dentro de cualquier realidad eso es una vocación muy loable.
¿Y qué mensaje te gustaría transmitirle ahora a nuestros televidentes en las redes virtuales o en las páginas sociales que nos siguen para que vengan a apoyarte, para que quedes dentro de la casa del gran ojo? Bueno, pues que vengan, o sea, que nos apoyen. No hablo por mí nomás, hablo por todos. Nos apoyen a todos porque esto realmente es más que, pues sí, de querer venir detrás de dinero, del INDES. Uno viene también aquí a aprender a relacionarse, ¿no? A estar en medio de gente linda, hermosa, guapa. Que nos vengan a votar, que voten por todos, pues sí, que vengan a votar y que chévere. Me parece muy bonito. Sí, es cierto, amigos. Vengan, apoyen, inscríbanse, síganos por las redes sociales como The Big Eye SL o El Gran Ojo de SL, porque acá vamos a estar dándoles todos los detalles de cómo va este reality show. ¿Algo más que quieras agregar, Aura? ¿Algo más? A ver. Que no, que pues. Que vengan a. No sé, que estén pendientes de nosotros en. Por el Facebook, por aquí, por SL. Que es muy bueno. O sea, va a ser divertido, va a ser muy chévere y. Y que para adelante. Todos los que estamos aquí también, que la pasemos rico y que los que nos están viendo por fuera también que la gocen. Bueno, yo te agradezco mucho por tus palabras, princesa, y por estar acá este día con nosotros. A nuestros amigos televidentes que nos siguen en el canal, les mandamos un beso. Yo soy Beba Bianco, conductora y amiga, y nos vemos pronto con más chismecitos y entrevistas.